La gente está confundida, cree que mucha gente, no todos, pero muchos creen que yo soy hijo de Panini. No, mi apellido es Burgos Sandoval. Que yo jamás estuve en contacto con ese señor, nunca conocí a ese señor. Estuve con Carla, ella siempre me trató muy bien, ella siempre fue muy linda conmigo. Jamás lo vi, jamás supe de él. Quiero que sepan que yo no soy hijo de Carla Panini, mi mamá se llama Luisa Fernanda Sandoval. Cuando mi papá, Oscar Burgos y Carla Panini se casaron, yo ya tenía como 11 años. Yo nunca tuve un contacto con él, no lo conocí. Carla Panini la vuelve a regar y ahora está más embarrada. No se puede esperar nada bueno de esta señora. ¿Y qué dijo el hijo sobre las confesiones de esta inescrupulosa mujer? Híjole. A la Panini otra vez le está lloviendo sobre mojado. Porque ha estado reviviendo el chismecito. Resulta que se hizo como una fiebre mundial de desprecio contra la Panini. Y es que, hasta en lengua de señas, sacaron sus TikTok para que todo el mundo los pudiera entender. Lo pusieron en braille y en código morse. O sea, platicaron el chisme de la Panini hasta en código morse, en chino, en japonés, en italiano, en alemán y en cualquier otro idioma que se les ocurra. Porque aparte, estas personas se tomaron el tiempo de no solamente contar la historia. También buscaron los videos de Carla Luna, en las entrevistas donde ella contaba que la Panini le daba unas hierbas y le daba los gorgojos y que le decía cuánto se tenía que comer al día. Y todos estos insectos vivos. Entonces, todas estas personas empezaron a decir que esta señora, si no pudo ser amiga, mucho menos puede ser madre. Y en una de esas, pues, se vio embarrado hasta el otro hijo, que fue el hijastro. Cuando ella se casó con Américo, se quedó con las hijas de Carla Luna y se quedó con el hijo que ella ya traía de otra relación. Resulta ser, amigos, que ese hijo tiene un hermano mayor que ya estaba en la vida de su papá, que se llama también Oscar Burgos. Y esto, antes de que Carla Panini se casara con él. Ya estaba grandecito. Entonces él ya era consciente de cuando ella llegó a su vida. Y bueno, hicieron una vida familiar muy bonita, hasta que la otra se va a quitarle el marido a su mejor amiga. Por lo tanto, abandona también a este hijastro. Y bueno, toda la gente se le lanzó encima también a Oscar Burgos, el hijo del comediante. Lo cual es un grave error. Decidir tomar acción sobre el hijo de Oscar Burgos, en reproche a Carla Panini, no fue lo correcto. Entonces, fíjense. El otro día salió la Panini a dar unas declaraciones, diciendo, la verdad fue un grave error de mi vida, un tropezón espantoso el haber estado con él. Y bueno, ahí está mi hijo, ya que. Ya ni modo. Y de lo otro, mejor ni hablamos. Y ahora entiendo. Que cuando dice, de lo otro, se refería a este hijo. Que fue su hijastro, y que prácticamente lo botó a la fregada. Y ahora, le empezaron a llegar muchos mensajes de desprecio, y tuvo que salir a dar la cara. En pocas palabras, dijo algo como, no es mi mamá, no es nada. A mí sí me quiere mi mamá. Yo sí fui deseado. O sea, simplemente fue la pareja de mi papá, y me tocaba respetarla. No me hagan pagar un pecado que no es mío. El que rompió los platos fue mi papá por andar con ella. Yo soporté, él soportó. Pero no me hagan soportar de más. Es que él tenía que salir a lavarse las manos, porque si la otra desgraciada infeliz sale a decir que su hijo fue el peor tropezón de su vida, pues claramente él dijo, ay no, fue mi hermano, no yo. Ahora que el hijo de Oscar Burgos salió a negar ser hijo de Carla Panini, ventiló que aquel hijo, del que la comediante negó, lleva por nombre César Burgos Panini. Sin embargo, se sabe que el hijo real de Carla Panini y Oscar Burgos no tiene una vida pública. Pues no hay forma de encontrarlo en redes sociales. No, la boda con Carla Panini fue lo más horrible del mundo para... Yo, honestamente, nunca debí de haber tenido un hijo con Oscar, es la verdad, yo siempre lo digo. No deja de sorprender la mejor amiga de Carla Luna. No fue mi mejor decisión, no fue la mejor elección. Está ahí mi hijo, pero sí creo que
honestamente me equivoqué. Ella se pregunta, se recrimina y se arrepiente todos los días de su vida por haber tenido a su primer hijo. Pienso yo, y pues híjole, son cosas, malas decisiones que hoy. Hubo un tiempo de mucha confusión en mi vida. Uy, señores, esto ya rebasa los límites. No imaginas lo que acaba de pasar. Cuando pensábamos que no se puede ir más bajo, cuando pensábamos que no se puede ser más ruin, y cuando pensábamos que no la puedes regar más, pues, nuevamente no deja de sorprender la disque amiga de Carla Luna. Carla Panini se está haciendo viral, porque declaró públicamente que se arrepiente que muchos años se ha recriminado y se ha autorreclamado el por qué tomó esta decisión, y tú dirás, se refiere a traicionar a su amiga, y pues no. Ella se pregunta, se arrepiente todos los días de su vida por haber tenido a su primer hijo, al que tuvo con Oscar Burgos. Y entonces Carla Panini declara textual, me arrepiento de haber tenido a mi primer hijo. Nunca debió haber nacido el hijo que tuve con Burgos. Y hoy sigo muy arrepentida. ¿Qué tal, amigos? Imagínense ustedes lo que sentirá el hijo, y el bullying que le van a hacer en la escuela, imagínense ustedes escuchar a nivel nacional, que tu madre dice que se arrepiente de haberte tenido. ¿Está grueso? No. Yo me imagino que ese mismo arrepentimiento ha de tener la madre de Carla Panini, y posiblemente el propio hijo se ha de preguntar, ¿por qué me tocó esta madre? Si esto dice públicamente, en una entrevista, en un medio de comunicación, que declarará en privado, si estas son las palabras que salen de su asquerosa boca, imagínense ustedes lo que piensa y lo que siente esta mujer. Ahora, si ella se arrepiente de haber tenido a su primer hijo, imagínense ustedes lo que sentirá y lo que pensará de las hijas de Carla Luna. A las que cuida esta mujer y a las que dice públicamente querer como una segunda madre. Está canijo, ¿verdad? En las redes sociales están comentando y tunden a Carla Panini, escuchen algunos comentarios, dice. Qué poca mujer, hay veces que no se pregunta por qué Dios no se lleva a otras personas que son tan crueles y se lleva a los nobles. Pobre chavo, esta señora ya necesita una lección. Está loca, más que loca, ¿qué culpa tiene el niño de las calenturas de la señora? ¡Qué horror! No se le puede pedir más a esta mujer, cada quien da lo que tiene, si destruyó el hogar a su mejor amiga, ¿qué se puede esperar? ¡Qué tristeza para su hijo, qué malvada! A lo mejor tampoco fue deseada. Dios mío, hasta los perros cuidan a sus hijos. Está cañón, ¿verdad? ¡Qué bajeza! El ser ruin y cruel es la verdadera cara de Carla Panini. Por su parte, a través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora hizo frente a las críticas que recibió tras su entrevista. No sabía